Thank you.
Sagarillo del valle de mí, pastorcitos del monte llegan, esperando el Mesías prometido. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Sagarillos del valle de mí, pastorcitos del monte llegan, esperando el Mesías prometido. Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. La esperanza, la gloria y la dicha, la tendremos en el cielo tuya. Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar. Sagarillo del valle venir, pastorcitos del monte llegar. Esperando el Mesías prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Sagarillos del valle vení, pastorcitos del monte llegar. Esperando el Mesías prometido, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la iglesia el día de San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la iglesia. La Santa Misa la ofrecemos por María Aleida Orjuela, cumple su quinto aniversario, intención de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que hiciste al presbítero San Juan de la Cruz admirable por su amor a la cruz y a la abnegación perfecta, concédenos imitar fielmente su ejemplo para que lleguemos a la contemplación eterna de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar tu palabra que da vida. Vamos a recibir tu palabra que alimenta.
bendita. Lectura del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo construyo la paz y creo la desgracia. Yo, el Señor, realizo todo esto. Cielos, destilen desde lo alto la justicia, las nubes la derramen. Se abra la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Yo, el Señor, lo he creado. Así dice el Señor, creador del cielo. Él es Dios. Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. No la creó vacía, sino que la formó habitable. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Vuélvanse hacia mí para salvarlos, confines de la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Yo juro por mi nombre, de mi boca sale una sentencia, una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla, por mí jurará toda lengua. Dirán, solo el Señor tiene la justicia y el poder. A él vendrán avergonzados los que se enardecían contra él. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Palabra de Dios. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan el Bautista, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte: ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo: Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí.
Palabra del Señor. El Señor Jesús. Estamos con el profeta Isaías. Hoy Dios nos recuerda algo que ya nosotros sabemos, pero que es posible que se nos vaya olvidando. Dios quiere poner de presente al pueblo: yo soy el Señor y no hay otro. Es que a veces uno dice, oiga, la gente se olvida de Dios. No es que niegue su existencia, pero en la práctica, en la cotidianidad de la vida, a veces las personas se olvidan de Dios. O más grave todavía, hay quienes crean un Dios a su manera, quienes crean un Dios a su gusto, o quienes crean un Dios a su tamaño. Entonces Dios hoy nos está diciendo, momentico, yo soy el Señor, su Dios, y no hay otro, y no hay otro. Aunque los seres humanos se inventen muchos dioses, esos son dioses inventados. Entonces inventan por aquí un Dios con un estilo, inventan un Dios por acá con otro estilo, inventan un Dios por allá con otro estilo. Y el profeta nos está recordando hoy, o Dios nos está recordando, yo soy el Señor y no hay otro. Y continúa diciendo, soy el Dios que construye la paz. Yo soy el Dios creador, el que hizo todo esto. Como para que no se nos olvide, oiga, es que esto no lo hizo fulano ni perencejo. Esto no apareció así porque sí. Todo esto lo he creado yo, dice Dios. Sí. Yo, el Señor, realizo todo esto. Él es el artífice de cuanto existe. Él no solo es el creador, sino que es el Señor de todo. Y dice allí, cielos, las nubes, todo ha sido creado por Dios. Yo soy el Señor y lo he hecho, creador del cielo. Y puntualiza más adelante, Él modeló la tierra, la fabricó y la afianzó. Todo esto lo sabemos, aquí no estamos escuchando nada nuevo. Pero ¿por qué es importante refrescarnos en esto? Porque el ser humano va volteando las cosas a veces. Quiere pasar de ser criatura, de haber sido creado, quiere pasar a ser creador. El ser humano quiere pasar de ser criatura a ser Dios. Y muchas veces se convierte en Dios de sí mismo, dueño de sí mismo, dominador de sí mismo. Y se le olvida esto, un momentico. Todo ha sido creado, incluyendo nosotros, los humanos. No hay Dios fuera de mí, lo repite. Yo soy el Dios justo y salvador, e insiste, y no hay ninguno más. Y hay una invitación allí al final para la gente que se ha olvidado de Dios, para la gente que se le ha olvidado que es criatura y no creadora, para la gente que se le ha olvidado que está abajo y no arriba. Dice el final la lectura: vuélvanse a mí para salvarlos, confines de la tierra, pues yo soy el Dios y no hay otro. Vuélvanse a mí. Y este tiempo del Adviento es una muy bonita oportunidad
de volver a Dios, de volver a acercarnos a Él y dejarnos salvar por Él, porque Él quiere salvarnos y Él quiere que todos nosotros, como criaturas, como hijos suyos, salvados por Él, postremos nuestras rodillas ante Él. Así también lo dice la lectura. Ante mí se doblará toda rodilla. Ante mí se doblará toda rodilla. Y por mí jurará toda lengua. Solo el Señor tiene la justicia y el poder. Y entonces, qué bueno. Y eso quiere Dios, que todos volvamos a Él. Y la Navidad es una oportunidad para volver a Dios, no para alejarse de Él, no para apartarse de Él, sino para volver a Él y volver, como dice allí, a doblar rodillas, es decir, a adorarlo a Él. Fíjense ustedes que la gente se olvidó en diciembre, en la Navidad, ya lo he dicho yo en tantas predicaciones aquí, ¿para dónde coge la gente en Navidad? No cogen para las iglesias a adorar a Dios. ¿Para dónde cogen las criaturas en Navidad? No cogen para doblar rodilla ante el Señor y adorarlo a Él y reconocerlo a Él como el Creador, pero también como el Salvador. Y la Navidad es una oportunidad para vivir esa salvación de Dios y acercarnos a Él. Ojalá, como decíamos en la respuesta del Salmo, que escuchemos lo que el Señor dice, que nos acojamos a Él y que seamos nosotros esos bienaventurados, esos felices, porque sabemos que tenemos un Dios que se encarnó para salvarnos. Que nos alegremos de saber que tenemos un Dios que está en medio de nosotros y que nuestros labios sean para aclamarlo, nuestros labios sean para confesar que Él es el Señor de nuestra vida y que nuestra vida toda esté rendida a Él. Que así sea. Acepta, Señor, nuestro pan, fruto del trabajo. Acepta, Señor, nuestro pan y tómalo con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Acepta, Señor, nuestro vino, fruto de la vid. Acepta, Señor, nuestro vino y tómalo con amor. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Mira, Señor, nuestra ofrenda, mira, mira nuestro corazón. Pero hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso, mira las ofrendas que presentamos en la conmemoración de San Juan de la Cruz.
y haz que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor imitemos lo que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos ocultaste el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre la nube del cielo. En aquel día, terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosana en las alturas, bendito el nombre de Dios. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Somos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate de nuestros hermanos que murieron. María Aleida Orjuela, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, dense fraternalmente el saludo de la paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
de esperar, que está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. Se encuentran dolor y gracia. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Me guía de esperar, que está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. Amanecerá tu luz y romperá las tinieblas. Danos, Dios, tu claridad. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. Cuidaremos el camino para cuando al fin tú vengas, vestido de nuestra carne. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Alegría de esperar, que está muy cercano el día. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. En la carne de una virgen amanecerás, Señor. Oremos. Oh Dios, que admirablemente enseñaste a San Juan el misterio de la cruz, concédenos propicio que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que este viernes 16 comenzamos las 9 novenas, 9 misas, así que están invitados a las 6:30 de la tarde. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que brille para ella la luz perpetua. En paz descanse. Amén. María Aleida Orjuela y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buen día para todos.